se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Pensando en el lanzador, la verdad, la falta está lejos, ¿eh? Pero ¿por qué no intentarlo? Vamos a ver qué pasa. Sin riesgo para el portero. Desde esa distancia. Busca una buena jugada. Manda un pase en largo. Va a marcar, no puede fallar. El guarda. Cambia el juego a un compañero desmarcado. La manda arriba. Pueden tener una buena ocasión. Menudo portento físico está hecho. Un lance. Golpea el esférico hacia el área. Un corte providencial. La juega. Avanza por el centro. Santos. Quiere subir el ritmo. ¡Le pega duro! Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no se le dio mucho de los resultados. Llegamos al final del primer periodo. Hemos visto... El Everton puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Una exhibición de toque. ¡Prueba suerte! ¡Menuda atajada! El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Recibe el balón en una buena... ¡Se le va buscando el remate! Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante. Por algo le llaman el jugador en punta, ¿no? Si le dejas escapar por donde no debes, te va a hacer daño, seguro. Este partido puede cambiar de dueño en un tris. Busca una buena jugada. Salió, pase. El partido se va a reanudar tras el cambio. Seguro que se va a colocar muy arriba para ponerse a recibir balones. Con su envergadura no me extraña, supongo, ¿eh? Su altura y su presencia lo hacen perfecto para ello. Tiene un disparo con oportunidad de gol. Juegan esa pelota en corto. Alan. Y llega la ocasión. Cualquier momento es bueno para marcar, eso está claro, pero con tan poco tiempo para reaccionar, me parece que este gol es definitivo ya. ¡Una definición de crack! ¡Inaugura su cuenta goleadora! Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Una jugada letal, con una culminación más letal todavía. En estos momentos es justo cuando te pican como si fuera una cobra, ¿eh? Te invitan a atacar, pero en el momento en que regales la pelota, ¡zas! Pasa lo que pasa. Te machacan a la contra, son demoledores. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Consigue salir.
se acabó. El árbitro pita el final. Empate en el final. Desde luego. Está plomizo y todo apunta a que habrá lluvias intermitentes, aunque todavía no se han sucedido. Esperemos que si empieza a llover no dificulte mucho la acción durante el partido y podamos disfrutar de un espectáculo en condiciones. Una imagen para quedarse embelesado, sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Desde el punto de vista de los aficionados, este es uno de esos partidos en los que sabes que el equipo más fuerte va a ganar 9 de cada 10 veces. ¡Va por el gol! ¡Fuera! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡La llega la ocasión! Le faltó técnica para una jugada así. Ha demostrado estar muy atento, pero no ha tenido toda la precisión necesaria. Tiene mucho sentido lo que dices, es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro. ¡Busca el disparo! Dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Se ven en partida dos libres en el entrenamiento con los ojos cerrados. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Esto huele a contraataque. ¡Pero qué bien lo pega! La defensa puede respirar tranquila. Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Intenta despejar la pelota. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. La primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. Y ya hemos empezado. Lo he hecho hasta, chaval, perfecto. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amplían la diferencia a 2 goles! ¡Una precisión de Cirujano! Hasta 2 porteros juntos habían sido de cinta para interceptar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión de un disparo impecable. Suena el pitido final y aquí se acaba su andadura en esta competición. Y así termina su participación en el torneo. Una vez pasada la... El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. ¡Se pone en juego!
nuevo el balón. Vamos. La juega en largo. La ha dirigido de maravilla. La cuelga. No, demasiado fuerte. Pase genial. Ahí busca hacer daño. La manda arriba. Buena salida. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Consigue salir. Y ahí va el pase. La verdad es que no había muchos rematadores en el área. Y así es imposible. Tendría que haber señalado a sus compañeros que fueran al área, hombre. El lanzamiento va directo a gol. Tiene opciones de pase en la banda. Se hace con ella. Y la cuelga. Buena posición para él. Centra. No se complica. Santos. Intenta colar el balón. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Golpea el balón. Servicio aquí es medio gol. Y tira gol. Y llegamos al final de la primera parte. El PSV trata de crear juego. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Tienen la oportunidad. Solo le queda batir al portero. El balón suelto y ahí va. ¡Gol! ¡Balón adentro! Ese tanto subirá al marcador. Por fin consigue marcar. Que ha tenido suerte, ¿eh? Va a jugar a la lotería esta semana seguro, porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Y aquí está el pitido final. ¡Qué partido tan disputado! Podría. Transmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Ya se ha retomado el juego en el campo. Santos. Desde ahí pueden llegar arriba. Prueba el disparo. Muy, muy desviado. Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. Va. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. No puede buscar el disparo. ¡Qué gran disparo! Ha elegido el disparo raso con buen criterio. Es un tipo de golpeo muy difícil para los porteros. Ese.
¡Tiene un disparo claro! ¡Remata! ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. ¡Ahora Ortira! Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Santos. ¡Oh! Este va a necesitar guardaespaldas. Es un jugador que tiene como función aguantar. ¡Golpeado! Gundogan. Balón en largo. Pasa al hueco. Y la juega al hueco. Sterling. Debe colgar el balón al área. Recibe el balón en una buena posición. Y ahí va un centro. ¡Dispara! Bernardo busca el disparo. Y el pitido del árbitro pone punto y final al partido con esa última jugada. A pesar del trabajo de los dos equipos hasta el final, el partido ha acabado empatado. Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde. Recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Jordan Henderson, ¿eh? Ojo que en mi opinión se ha convertido en un magnífico mediocentro mixto. Puede jugar mediocentro puro, puede jugar de interior. A veces juega demasiado a la derecha, que para mí no es su posición. Y es un jugador hábil, no es muy rápido, eso es verdad que no es muy rápido, pero ha mejorado bastante. Sí, como cuaje un buen partido, la victoria está asegurada. Puede tener ocasión si llega al centro. Consigue salir. La defensa debe replegarse. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más... ¡Prepara el disparo! ¡Qué buena ocasión! Balón para arriba. Aquí estamos, todavía 0-0. La oportunidad de remate. Ha entrado. Gol. Ha estado muy justito, permitió el desmarque en el momento preciso. Marca su segundo gol de la temporada. Saque de esquina.
conservan sus esperanzas intactas. Gran córner y buen cabezazo. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. Busca el hueco por arriba, remata. Veloz como el rayo. Podría haber entrado. Madre mía, qué clara ocasión, la verdad. El disparo era bueno, yo creo, pero bueno, al final apareció el palo. Santos. Un balón largo buscando amplitud. Consigue imponer su físico y acá busca el remate. Le faltó técnica para una jugada así. Ha intentado pillar al portero desprevenido, la verdad, pero no ha golpeado con la precisión necesaria. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. El Liverpool trata de buscar esa chispa. Grandísimo control. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Parece que ambos equipos se contentan con el... El árbitro pita el final del partido y la multitud lo celebra.